is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your Facu, porque sos muy talentoso y lo hiciste muy bien, muy bien. Qué linda manera de terminar. Ay, qué lindo. ¿No? Con sí. Facu, que se cantó una, todo y que nos emocionó divino. A todos. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Feliz? Procesando todo esto, que no puedo creer. Es que es un montón, claro que es un montón. Rada. ¿Qué querés? Tu pichón. Facu, sos digamos para mí, sos la voz más dulce de este programa. Tenés una voz increíble. Tenés mucha emoción. Cuando cantás tenés mucha emoción. Y te juro que no me arrepiento de nada de haberte elegido a ti y a Cinzia como dos cantantes maravillosos. Son dos cantantes increíbles. Las performances tienen que ver con estar bien o estar mal. No tiene nada que ver con la... Yo sé que ustedes dos, y especialmente vos esta noche, estuviste a la altura. Increíble, Facu. Te felicito, te quiero mucho. Y te iba a decir un versito, pero no. Decilo, no. Dale. Es que no me sale. Decilo. ¿Qué? No me dejé. Tocando la percusión ahí va. Ayer pasé por tu casa. No, pará. No. Me tiraste una canción, Facu, querido, mi vida. Me rompiste el corazón. ¡Ah! Tremendo. Pensé que te la había robado el corazón. Igual en un momento me empecé a preocupar. Dije, ¿a dónde sigue esto? No, sé cómo salir. No, los que arrancan por ayer pasé por tu casa. Sé cómo salir de la jugada. Jugando al truco aprendí esto. Ayer pasé por tu casa y ya arranca mal. Sí, ya. Como que peligro. No se descontrolen. Que acá lo importante es que el público en casa lo vote a Facundo. No, yo paso por la puerta de la casa todos los días porque está cantando. Y escucho cómo está cantando. ¿Y vos votaste a Facundo? ¿La votaste a Cinzia y votaste a Facundo? Yo voté todo lleno. ¿Era acá que había que votar? ¿Te quedaste sin tarjeta? No, ya te agotaste todo el crédito. Tengo toda la familia votando. Me parece bárbaro.